Was the thirteenth person to arrive at the Last Supper? Fue la persona en llegar a la cena. He took his thirty pieces of silver. Su de plata. And handed over Jesus to the authorities. Y a Jesus a las autoridades. His shame and guilt from his betrayal. Y culpa por la led him to despair. Lo a la and a self-inflicted death. Y a una muerte Many centuries later, during the Middle Ages. Luego en la Edad Media, uh, Norse mythology popularized a similar story. La mitología nórdica popularizó una historia similar. Of uh, a dinner with the gods, where Loki, the god of mischief, was the thirteenth guest. De una cena con los dioses en que el decimotercer invitado era Loki, who caused the world to plunge into darkness. El cual era el dios de la travesura que hizo que el mundo se hundiera en la oscuridad. Thirteen has been one of the unluckiest numbers in the world. El 13 ha sido uno de los números más desafortunados o de mala suerte del mundo. Hasta que el 13 consiguió una nueva portavoz. Taylor Swift, is not of Taylor Swift <laughs> no le teme al número 13. She claims it's her lucky number. Ella dice que es su número favorito. She said in one interview, Ella dijo en una entrevista: I was born on the 13th. En el día I turned 13 on Friday the 13th. My first album went gold in 13 weeks. Mi primer album se fue oro en 13 semanas. My first song that ever went number one. Mi primera canción que se fue, número uno, tenía una introducción de 13 segundos. And I didn't even do that on purpose. Y ni lo hice a propósito. An award, an award y cada vez que gané un premio en entrega de premios, I've either been in the 13th row, me estaba sentando en la fila número 13 or row M, o, en la, o en la fila M, which is the 13th letter. lo cual es la letra número 13. Taylor Swift ha 13 en upgrade. Taylor Swift le ha dado un, un upgrade al número 13. Y hoy hay muchas eh, jóvenes y niñas que su número favorito es el número 13. But before there was Taylor Swift, Pero antes que existiera Taylor Swift, there was the Apostle Paul. estaba el apóstol Pablo. <laughs> In Romans 12, 13, en Romanos 12, del 9 al 13, He gives 13 exhortations da trece exhortaciones to the Christians on how you can live for Jesus Christ. Al cristianos sobre como vivir para Jesucristo. 13 ways Christians can present their bodies as a living sacrifice. 13 maneras en que los cristianos pueden presentar su cuerpo como sacrificio vivo. 13 ways to fight sin. 13 maneras de luchar contra el pecado. 13, ways not to conform to this world. 13 maneras de no conformarse a este mundo. 13 maneras de ser transformado por la renovación de tu mente para demostrar la voluntad de Dios. Espero que hoy veas el número 13 con una nueva luz. Pablo presenta estas 13 exhortaciones sin ninguna estructura. específica. Uh, many scholars uh, refer to this as a paraneisis. Muchos estudiosos se refieren a esto como un uh, paraneisis, which is a string together of general ethical commands, que es como un contenido ético general Paul probably has his eye on two places. Pablo probablemente tiene sus ojos puestos en dos lugares. One eye in on the church in Rome, un ojo en la iglesia de Roma, and the specific exhortations that that church needs, y las exhortaciones específicas que esa iglesia necesita, and one eye towards all Christians. y el otro ojo a todos los cristianos. Who need to hear these commands? Que necesitan escuchar estos estas mandatos. It may be the first command. Puede ser que el primer mandato be genuine, que el amor sea sin hipocresía is the main topic of the entire paragraph. sea el tema principal de este párrafo genuine love. y que las siguientes 12 exhortaciones demuestren cómo es que se puede tener ese amor sin hipocresía o genuino posible I believe all 13 function Creo que estas 13 funcionan under the first two verses of Romans 12. Debajo de estos primeros dos versos del capítulo 12 de Romanos These are all ways that we can present our bodies as a living sacrifice to the Lord. Todas estas tres exhortaciones son formas en que podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Estas tres exhortaciones pueden servir como notas clave para la vida cristiana. ¿Qué nos está llamando Dios para hacer como iglesia? La respuesta es Romanos 12, del 9 al 13. Mi oración es que nuestra iglesia sobresalga en estas 13 maneras. Y quién sabe. El número 13 se pueda convertir en su número favorito también. Así que tenemos 13 puntos el día de hoy. Walking through the text very clearly. Y voy a estar eh, pasando por el pasaje de manera clara. Number one. Número uno. Let love be genuine. Que el amor sea sin hipocresía, genuino. Love is the foundation of all of life. El amor es la base de la vida. Jesus was asked in Matthew twenty two thirty six. A, a Jesús se le preguntó en Mateo veintidós treinta Teacher, what is the greatest commandment of the law? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? He replied. Y él dijo, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. This is the great and first commandment. Este es el más el grande y primer mandamiento. And the second is like it. Y el el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. These two commandments depend on all the law and the prophets. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Knowing this first, Paul is probably emphasizing the second. en 12. Pablo probablemente está enfatizando el segundo mandamiento más importante en Romanos 12. We should love our neighbors as ourselves. El amor debe ser real y auténtico para nuestros hermanos. Real and love to those neighbors. El amor real y auténtico para nuestros hermanos. en En el primer siglo, the main entertainment were plays. El Entretenimiento principal eran las obras de teatro. Where actors would take on different masks to show their emotion. los actores se ponían diferentes máscaras para expresar diferentes emociones. After the play, they would remove their mask and they would go about their normal life. Después de la obra, se quitaban la máscara y seguían viviendo normal. Los cristianos no pueden usar máscaras. Nuestro amor debe ser auténtico. Queremos amar a Dios y a las personas desde el corazón. We don't want to act one way in public, no queremos actuar de una forma en público, one way at our gatherings, de una forma en nuestras reuniones, solo para la cuando en casa. We want to be the same all the time. Our love must reflect the genuine love of Jesus Christ. We cannot do any one of these 13 commandments without God. No podemos cumplir ninguno de estos 13 mandatos sin Dios. We must be born again. Necesitamos nacer de nuevo. 1 John 4:7-11. We love, let us love one another. For love is from God, and whoever love, loves has been born of God and knows God. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Anyone who does not love does not know God. In this is love. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. In this love of God was made manifest among us that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. In this is love. Not that we have loved God, but He has he, that He loved us and sent His Son to be the propitiation. For our sins. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. So Amados si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. So God loved us by sending Jesus to die for us. Dios nos amó al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Jesus died for us and was raised for us. Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. We are so loved by God. Fuimos tan amados por Dios. Through Jesus Christ. Por medio de Jesucristo. That now we can love one another. Que ahora podemos en él amarnos unos a otros. Our love can be genuine. Nuestro amor puede ser genuino. Gracias a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús demostró amor genuino. And has given us the to have love. Y nos ha dado la capacidad de poder amar genuinamente. So if you are not known for love, si no eres conocido por amar, you may not know God. es posible que no conozcas a Dios. Is your love genuine? ¿Es tu amor genuino? Are you pretending to love God and others? ¿Estás pretendiendo amar a Dios y a los demás? Are you faking it? ¿Estás fingiendo? This morning, are you wearing a mask? Esta mañana estarás usando alguna máscara. Number two. Número two. Abhor what is evil. Aborreciendo lo malo. Abhor is a strong word. Aborrecer es una palabra fuerte. Es odiar excesivamente. ¿Do you exceedingly hate evil? ¿Odias el mal excesivamente? ¿Do you exceedingly hate any form of sin? ¿Odias al extremo cualquier forma de pecado? ¿Do you exceedingly hate lies? ¿Odias de manera extrema las mentiras? So you would never speak them. ¿Para que nunca las digas? ¿Do you exceedingly hate lust? ¿Odias de manera excesiva la lujuria? so you would never objectify another person. Para que nunca a otra persona en un objeto? do you exceedingly hate ungratefulness? Odias la ingratitud? so you would never complain. Para que no estés todo el uh, cynthia gamble loved animals. Gamble amaba los, a los she lived in minnesota. Ella vivía en minnesota. Uh, she especially loved tigers. pero le encantaban los tigres. Ella finalmente consiguió un tigre de Bengala como mascota. Lo amaba, lo cuidaba. Lo mantuvo enjaulado en su patio trasero. Hasta que un día la jaula se rompió y el tigre la mutiló hasta la muerte. Así es que muchas personas tratan con el pecado. They keep it close. Lo mantienen cerca. They think it's safe because it's caged. Creen que estás, están seguros porque está enjaulados Mientras está esperando para poder mutilar hasta la muerte. Beloved, do not coddle sin. Amados, no mimen el pecado. Pónganlo a la muerte. mátenlo. Abhor, exceedingly hate evil. Aborrezcan excesivamente, odien el pecado. Three. Hold fast to what is good. Aplicándose a lo bueno. We avoid evil by clinging ourselves to what is good. Evitamos el mal aferrándonos a lo que es bueno. The idea is gluing yourself to that which is good. La idea es apegarse a lo que es bueno. It's the same word used to describe the sexual union of a husband and a wife. Es la misma palabra utilizada para describir la unión sexual de un marido y una mujer. We should desire to tether ourselves so tightly

queremos agarrarnos y pegarnos a lo que es bueno. Reflection. Reflexiona. Está tu vida envuelta, pegada y arraigada a las cosas buenas? Number 4. Número 4. Love one another with brotherly affection. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. The be family. La iglesia debe ser una familia. No Normalmente, las the closest relationships en our lives is our families. Normalmente las relaciones más cercanas son la de nuestra familia. Paul is making the application that the church should have the same level of affection. Pablo está haciendo una aplicación a la iglesia que debe tener el mismo nivel de afecto. And in many cases even more affection. Y en algunos casos hasta más afecto. You know, I've had several conversations uh, lately with those who are coming from difficult family situations. he tenido conversaciones recientes con personas que han tenido situaciones familiares difíciles. I've been reminded of Jesus words in Luke 18 after the the parable of the rich young ruler. Me acordé de las palabras de Jesús en Lucas 18 después de la conversación con el joven rico. Luke 18:29-30. Lucas 18:29 y 30. And he said to them, Truly, I say to you, there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, who will not receive many times more in this time and in the age to come eternal life. Entonces él les contestó: "En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios." Que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios nos ha dado la iglesia para que sea una familia para nosotros. Mothers, tenemos padres y madres espirituales, and sisters, hermanos y hermanas, sons and hijos e hijas, who love us, a quienes amar, who we can love. a quien podemos amar. ¿Do you think of this church as your family? Piensas en esta iglesia como tu familia? If not, why not? Si no, ¿por qué no? Number five. Número cinco. Outdo one another in showing honor. Con honra, dándose preferencia unos a otros. Christians should recognize and give credit to others over ourselves. Los cristianos debemos reconocer y dar créditos a otros antes que a nosotros mismos. a much needed word for our day. Una palabra bien necesitada en nuestros días. 27, 2. Proverbios 27.2. You, que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Como cristianos debemos trabajar duros para, duro para ver el bien en los demás y honrarlos. We, we when we take our eyes off of God so well, we we take our eyes off of God when we prefer ourselves over others. Quitamos cuando quitamos los ojos de Dios, estamos prefiriendo que nos vean otros en vez de Dios mismo. We don't want to be like the older brother who only thought of himself. No queremos ser como el hermano mayor de la historia y estar pensando en nosotros mismos. Look at these many years I have served you. Él dijo, mira, por tantos años te he servido and i never disobeyed your commands y nunca he desobedecido una orden tuya yet you never gave me any gave me a young goat that i might celebrate with my friends y sin embargo nunca me ha dado un cabrito para regocijarme con mis amigos is your heart like the older brother ¿Es tu como el del mayor? who did not enter the joy of his father's house que no entró en el gozo de la casa de su padre are you constantly concerned with not receiving recognition

young people, are you embittered against your parents because they do not recognize your accomplishments or see how you've improved? when we clamor for the praise of our spouse or our parents or our boss, we cónyuge nuestro jefe, we are not outdoing one another and showing honor. we are conformed to a worldly way of thinking. Nos estamos conformando a una forma mundana de pensar. Nos centramos en nosotros mismos y no en la gloria de Dios. Seamos un pueblo en que primero alabemos a los otros en vez de nosotros mismos. La inmadurez espiritual. Desea ser reconocida. ¿Mientras la madurez espiritual? mientras que la madurez espiritual desea reconocer a los demás. Número 6. Do not be slothful in zeal. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Uh, Esta es fácil. Do not be lazy. No sean vagos. We want to co continue our, our zeal for the Lord to use our strength for his glory. Debemos ser diligentes para el Señor y usar nuestra fuerza para su gloria. Maybe a special word to young people. lo mejor una palabra específica y especial a los jóvenes God has given you strength and energy dios te ha dado energía y fuerza ahora do not squander it no la desperdicies when your head hits the pillow at the end of the day you should be exhausted cuando vas a la cama al final del día debes estar cansado you should expend your youthful energy to the Lord debes usar tu energía de juventud para el señor so maybe for all of us what is causing laziness in your life? Ahora para todos nosotros, ¿qué es lo que está causando pereza en nuestra vida? TV, sports, social media? Televisor, deportes, las redes sociales? Whatever it is, sea lo que sea. Elimínalo de tu vida. And use your strength to serve God. Para que uses tus fuerzas para servir a Dios. Número 7. Be fervent in spirit. Sean fervientes en espíritu. Paul gives the opposite command to our laziness We should be fervent and zealous in spirit Debemos ser fervientes y diligentes en espíritu. And now Paul is either referring to our human spirit or the holy spirit There is no capitalization in the original language so it's hard to be No hay letras mayúsculas ahí en el idioma original, así que es difícil ser específico aquí. Creo que Pablo está animando a los cristianos a estar abiertos al Espíritu Santo. El lenguaje se refiere a una ebullición del Espíritu. Deberíamos ser como una olla hirviendo por el amor y la gloria de Dios. Pablo acaba de mencionar en los versos anteriores el uso de los dones para la gloria de Dios. Y sabemos claramente que esos dones son del Espíritu Santo. So Paul is saying, Continue. Uh, exhorting the church to continue to live in power of the spirit. Pablo exhortando iglesia viviendo el poder del Santo. One example is in the book of Acts with Apollos. Uh, Apollos um, got uh, Paul says this of Apollos in Acts 18:24. Dios Now a Jew named Apollos a native of Alexandria came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Was not lazy in his gifts. Él no era vago con sus dones, sino ferviente, diligente en compartir a Jesús. Number Número 8 Serve the Lord. Sirviendo al Señor. The goal is not a mere spiritual frenzy. La meta no es un mero eh, frenesí espiritual, but a diligent, disciplined serving of God. Sino un servicio a Dios diligente y disciplinado. Again, Paul just highlighted using one's spiritual gifts to build up the church. Pablo nuevamente, él acaba de resaltar el uso de los dones para la edificación de la iglesia. He's continuing to encourage Christians to serve the church. Y continúa animando a los cristianos a que sirvan la iglesia. I have been uniquely encouraged as a pastor this past week. Esta semana he sido únicamente eh, animado como pastor. And how many of you responded to last week's message? en cómo muchos de ustedes respondieron al mensaje de la semana pasada. De servir al, al, a la iglesia en diferentes maneras. Algunos están buscando servir en el área musical. En áreas de necesidad especial. Prayer, Enseñando a los niños, los jóvenes o en oración. Y sirviendo a las personas mayores. La vida cristiana es una vida de servicio. Delight in serving the Lord and serving each other. Y debemos deleitarnos en servir al Señor, sirviéndonos unos a otros. And I'm so encouraged that that's what we're doing. Y estoy animado de que eso es lo que estoy viendo en la iglesia. Number nine. Número nueve. Rejoice in hope. Gozándose en la esperanza. Our Christians are a people of hope. Los cristianos son personas de esperanza. We have been giving a living hope through through the resurrection of Jesus Christ from the dead, se nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. To an inheritance that is imperishable, a una herencia incorruptible, undefiled, inmaculada, and unfading. E we hope in Christ for the redemption of our bodies. Esperamos en Cristo la redención de nuestros cuerpos. renewal of the world. Y la renovación del mundo. We should not go through our lives. No deberíamos vivir la vida with sour faces. con caras amargadas. But with joy, sino con alegría. we have an inexpressible joy in the gospel. Tenemos un gozo increíble en el Evangelio. We are saved from our sins somos salvo de nuestros pecados. and promised eternity. Y se nos I mean, even on our worst days, incluso en nuestros días, we can and should rejoice of the hope that's offered to us in Christ. This is why I love baptisms. Por eso es que me encantan los bautismos. Porque ellos pueden pararse y declarar: He sido perdonado de mis pecados. And of their y por su fidelidad to Christ, de confesar a Cristo, we are of what God has done for us. somos recordados de lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas. Of our sin. Somos recordados de nuestro propio pecado. cómo Cristo salvó? Nos recordamos como Cristo nos ha salvado a nosotros. So we rejoice in hope. Así que nos en Always. siempre. Number ten. Numero 10. Be patient in tribulation. Perseverando en el sufrimiento. It is because we have hope in this in the life that is to come. Y es porque tenemos esperanza en esta vida venidera. We can be patient in times of trouble. Podemos tener paciencia en los tiempos de dificultad. We've already seen how this hope and trials are connected in Romans. Nosotros hemos visto anteriormente cómo esta esperanza y sufrimiento están conectados en el libro de Romanos. Romanos 2:5. Though we, through him, we have obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Romanos 5, verso 2. Por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Endurance, character, and character produces hope. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. And hope does not put us to shame. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, whom He has given us. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. We know that God is with us. Sabemos que Dios está con nosotros. He will never leave us or forsake us. Él nunca nos dejará, no nos abandonará. He will use our trials and our tribulations. Él usará nuestras pruebas y tribulaciones to build our character and strengthen our faith. Para fortalecer nuestra fe y formar nuestro carácter. He will deliver us from every trial. Él nos de toda prueba. And bring us safely into his eternal kingdom. Y nos al reino so when trials come, las lleguen, and they will come y ellas vendrán, we should not be surprised. No debemos estar sorprendidos. Sino ser God will work in the midst of the pain for his good pleasure. Dios en medio del dolor para su Number 11, 11. Be constant in prayer. sean dedicados a la oración. Soportamos las pruebas en oración. Escúchenme. Llevamos nuestro dolor al señor we share our sorrows. nosotros compartimos nuestro dolor ponemos nuestras pruebas y todas nuestras preocupaciones a sus pies no, we, we porque sabemos que podemos venir a él por misericordia y gracia en nuestro tiempo de necesidad cuando somos tentados a rendirnos y a desesperarnos en medio de nuestras pruebas We remember Christ. Recordemos a Cristo. Hebrews 4:15 and 16. He Hebreos 4:15, 16. For we do not have a high priest who was unable to sympathize with our weaknesses, but one who, in every respect, has been tempted as we are, yet without sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that may we may receive mercy and find grace. To help in time of need. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. So, beloved, go to God in prayer. Así que amados, acudan a Dios en oración. Él siempre está ahí para escuchar tu clamor. Él está cerca de los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Él inclina su oído a los justos. Sé so constant constante en la oración porque Dios for God is to our porque Dios siempre está escuchando nuestra oración. Número 12. Number 12. Contribute to the needs of the saints. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Uh, generosity has always been a mark of the Christian church. La generosidad siempre ha sido una marca de la iglesia cristiana. Now Paul may have been thinking about his own needs and desire to get to Spain. Posiblemente que Pablo esté pensando en sus necesidades y la necesidad que él tenía de ir a España. He may have been thinking about the needs of the saints in Jerusalem. Pudiera estar pensando en las necesidades de los santos en Jerusalén. As he traveled throughout the world to collect resources for struggle, the struggling church there. Mientras él viajaba por el mundo recolectando recursos para las iglesias que estaban luchando. Uh, he may have been thinking about the needs in Rome of many Jews who had once been kicked out of Rome by Claudius. Es posible que haya estado pensando en las necesidades que estaban en la misma iglesia de Roma de muchos judíos que habían sido expulsados por por Claudio.

But they had everything in common. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y había, y había abundante gracia sobre todos ellos. There was not a needy person among them. No había pues ningún necesitado entre ellos. The generosity of the early church was one of their signs of unity. La generosidad de la iglesia primitiva era una señal de unidad. People gave out of their abundance to those who were in need. La gente daba de su abundancia a los que estaban en necesidad. One reason the church had power in the first century. Una de las razones por la cual la iglesia era poderosa en el primer siglo. Was the witness of a unified church. Era el testimonio que daban de la unidad.

practicando la hospitalidad. Uh, Christian travelers depended upon the generosity of other Christians. Los viajeros cristianos dependían de la generosidad de otros cristianos. Inns or the hotels were dangerous places. Las posadas en ese tiempo eran peligrosas. Uh, Christians were called to open up their homes to those who were traveling. Los cristianos estaban llamados a abrir sus hogares a aquellos que eran eh, viajeros. So Paul said Christians are to seek or to show or pursue hospitality. Pablo dice que los cristianos deben buscar, mostrar hospitalidad. Uh, we should not be passive, but look for opportunities to, to have others in our home no debemos ser pasivos sino buscar oportunidades de invitar a personas a nuestro hogar uh, You may have heard but a few weeks ago one of our members Addie, was on her way to Kansas City hace unas semanas a lo mejor escuchó una de nuestras miembros en la iglesia eh, Ari estaba de camino a Kansas uh, she was driving there to start seminary with her sister and a new job ella estaba eh, de camino para allá junto con su hermana manejando while on the way she was run off the road by a semi truck. Y mientras en el camino ella fue desviada de la carretera por un, eh, un camión, un truck. El carro fue pérdida total, pero gracias a Dios no hubo heridos de gravedad. An older Christian couple saw the accident. Una pareja cristiana vio el accidente y se detuvieron para verificar si estaban bien Addie y su hermana. They stayed with them in the hospital

ya sea pastores que están visitando o estudiantes que están en el verano o estudiantes que están o personas que están haciendo el programa de residencia Es una gran manera de usar los recursos que Dios nos ha dado para servir a otros. Y debemos seguir persiguiendo la hospitalidad en nuestro propio cuerpo también. Cuando abrimos nuestros hogares, we open up intimacy and deep fellowship Abrimos también para más intimidad y compañerismo profundo. La hospitalidad puede verse de diferentes formas. Puede ser un picnic en el parque. A coffee and cookies after a service. Café y galletas después del servicio. Really in o las tres o cuatro horas de una cena en la cual pueden conocerse de manera más íntima. Hospitalidad comes from the word filosinia. Hospitalidad proviene de la palabra filoxenia. It means lover of strangers. Que significa amar a extraños. One of the ways our church can continue to grow, una de las maneras en que nuestra iglesia puede continuar creciendo, is to open our homes with new visitors and new members. Es abrir nuestros hogares a miembros de la iglesia y otras personas and welcome them into our Y darles bienvenida a nuestra comunidad. You know, in recent days some in our body have lamented to me. algunos en estos últimos días algunas personas del cuerpo se han lamentado conmigo de no tener una relación profunda que ellos quisieran con personas de la misma iglesia a lo mejor una frustración de no ser invitados a otros hogares escuchando estos comentarios ha sido un recordatorio que a lo mejor es un área donde el Señor quiere que crezcamos como iglesia. Is a La hospitalidad es un proyecto comunitario. Ruego para que seamos una iglesia que busque mostrar hospitalidad unos por otros. To old and new para amigos eh, que hemos sido amigos por mucho tiempo y para visitantes nuevos. Hospitality is a key resource to build deep fellowship. La hospitalidad es un recurso clave para construir compañerismo profundo. 13 exhortations. Exhortaciones 13 exhortaciones. I pray you have been encouraged by some of by some of them. Espero que haya sido animado por algunas de ellas, challenged by others. Y desafiado con otras. We are all works in progress. Todos somos obras en progreso. We want to have a genuine love for God and love for others. Queremos tener un amor genuino por Dios y por los demás. And we don't want to merely do that one time, but every day. Y no queremos hacer eso una vez, sino todos los días. These 13 exhortations are ones we should commit to memory. Estas 13 exhortaciones las debemos memorizar. And practice them as often as the spirit brings them to mind. Y practicarla ponerlas en práctica tan a menudo como el espíritu las ponga en nuestra mente. None of us do all these well. Nadie hace esto a la perfección. Some of us do some of them well. Algunos de nosotros hacen algunas de ellas bien. But all of us should desire to grow in all of them well. Pero todos nosotros debemos anhelar crecer en cada una de esas tres exhortaciones. Why? ¿Por qué? Because this is how we offer our bodies as a living sacrifice to Jesus. Porque así es como ofrecemos nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Uh, if you are a non-Christian visiting with us today. As always, we are thankful that you're here. Como siempre estamos agradecidos de que estés aquí con nosotros. These 13 exhortations Estas exhortaciones, may have made you think that Christianity is a religion of works and high demands. But the essence of Christianity is not what we do

No deseamos cumplir estos 13 mandatos como que por puro deber, sino como una respuesta gozosa a lo que Dios ha completado por nosotros en Cristo. El cristianismo no es una religión de haz esto, sino una de Dios ha hecho. Cada uno de estos 13 mandatos perfectly obeyed by Jesus Christ Fueron obedecidos perfectamente por Jesucristo Jesus had a genuine authentic love Jesús tenía un amor auténtico y genuino He exceedingly hated what was evil Odiaba en extremo lo malo y se aferraba a lo bueno. Nos amó con, con amor fraternal sin avergonzarse de llamarnos hermanos y hermanas. He se dio a sí mismo para levantarnos a nosotros. No fue pasivo o perezoso. But gave himself to the call of God. Pero se entregó al llamado de Dios. He did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. For the joy set before him. Por el gozo puesto delante de él. He endured the cross. Soportó la cruz. He was patient to entrust himself to God in the midst of extreme persecution. Tuvo paciencia para confiar en Dios en medio del sufrimiento extremo. He gave everything he had for us. And he went to prepare a place for us so that we would have a room in his father's house. He fue a preparar un lugar para nosotros para que tuviéramos lugar en la casa del padre. True hospitality, hospitalidad verdadera, welcoming us when we do not deserve to be there, siendo bienvenidos o dándonos bienvenida cuando no merecíamos ser bienvenidos. Jesus has done so much for us. Jesús ha hecho tanto por nosotros. It is only fitting for us to give it all to him. que la respuesta natural es que entreguemos todo por Él. Amigos, si no eres cristiano, Jesús quiere que vengas a Él. Él quiere que te arrepientas de tus pecados y confíes en Él para salvación. Nuestra necesidad de salvación es evidente. Y la única solución es Jesucristo. No importa si eres el último invitado en llegar. No importa si eres el último invitado en llegar. Lo importante es que llegues a la mesa. Turn to Jesus Christ and live. Vuelvete al Señor Jesucristo y vive. Beloved, Jesus has laid down His life for us. Amados, Jesús dio su vida por nosotros. así so que ought to lay down our lives for one another para que demos nuestra vida los unos por los otros. Again, Creo que va a ser sabio el, en que trabajemos fuerte por memorizar estas 13 exhortaciones como una meta de nuestra vida cristiana y de nuestra congregación. Really to to Pero la realidad es que necesitas mirar a Cristo. He perfectly fulfilled not only these thirteen commands. El no estos 13 mandatos, but every command in the Bible. Sino todos los de if you look to Jesus, si miras a Jesús, deny yourself, te niegas a ti mismo, and follow him, y sigues, You will follow these thirteen commands. Seguirás estos 13 mandamientos, and many others also. Y muchos otros también. Now thirteen may not be your new favorite number. Puede ser que el 13 todavía no sea tu número favorito. Pero yo oro. That Jesus will be your name. De que Jesús sea tu nombre favorito. In no other name in Porque no hay salvación en ningún otro given bajo to, el cielo. Dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús. 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 Hay algo poderoso en ese nombre. Padre, oro que mientras ponemos nuestros ojos en Jesús, that we would live our lives podamos vivir nuestra vida en obediencia, our as a ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo. I pray to obey these 13 Yo oro para que nosotros obedezcamos estos 13 mandamientos. Would be a, a small way y obedeciéndolo sea una forma pequeña en que podamos honrarte por lo que has hecho por nosotros. Y ahora mientras vamos a la mesa del Señor, oro para que prepares nuestro corazón para recibir tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pido a los diáconos que pasen para servir la cena. We come to this table. Venimos a esta mesa como pecadores necesitados. Uh, esta mesa fue establecida por el Señor Jesús en su última noche. Mientras Él se reunía con los discípulos, Él ofreció esto como un símbolo. Para recordarles so a ellos lo que Él estaba haciendo por ellos. De que Cristo iba a dar su vida para salvarlos. Si eres creyente, seguidor de Cristo Jesús. Si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo como tu Salvador. Baptized upon profession of faith, bautizado en... Profesando el nombre de Cristo. Y hoy estás viviendo para dar gloria a Dios con tu vida. No de manera perfecta, but pero de manera urgente. You are to this meal. Eres bienvenido a esta cena. Open, sin, pero si estás viviendo en pecado de manera abierta y no estás siguiendo a Jesús Cristo como Señor. Y no estás siguiendo a Jesús como tu Señor. Y no estás seguro si realmente Él es Señor. Permite que estos elementos pasen y no participes de ellos. Y mientras ellos pasan, oro para que puedas saber lo siguiente. Que los brazos del Señor están abiertos para ti. Y Él quiere que vengas a Él.

1 Corinthians chapter 11, beginning in verse 23. 1 Corinthians 11, en el verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you. that the Lord Jesus in the night when he was betrayed took bread. When he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Uh, beloved, every time we take this bread, Amados, cada vez que tomamos este pan, we remember the broken body of Jesus. recordamos el cuerpo de Cristo. His body broken for our sin. Su cuerpo destrozado por nuestro pecado, para que podamos ser perdonados para que nosotros podamos ser perdonados. Let's pray. Oremos. Father, Padre celestial, we pray a prayer of thanksgiving to what you have done for us in Christ. Oramos en acción de gracias por lo que has hecho por medio de tu hijo Jesucristo. We thank you for sending Christ to die on the cross for our sins and raised for our justification y ser resucitado por nuestra justificación, mientras su cuerpo fue maltratado, so sin, para que podamos morir nosotros al pecado y vivir para la justicia. We give you damos gracias In Jesus name. en nombre de Jesús. amén. amén. pueden comer el pan. Also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí." For often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. When we take this cup beloved. Cuando tomamos esta copa amados. We are proclaiming that Jesus Christ lives. Estamos proclamando que el Señor Jesucristo vive. And he's coming again. Y que viene nuevamente. To take our lowly bodies to be like his glorious one. Para glorificar nuestros cuerpos para ser como el de él. So we drink in faith. Para tomamos esto en fe. We drink in expectation. Y lo tomamos con expectativa. And we drink with a promise. Y lo tomamos como una promesa. That as the Lord will come again, de que el señor vendrá nuevamente we will live lives ready for His viviremos de manera digna mientras él llega oremos Let's padre pray. celestial gracias por tu sangre derramada en la cruz gracias por tu infinita bondad y misericordia permítenos ser recordados cada día de tu precioso sacrificio y el costo de este sacrificio por nosotros a ti damos la gloria en el nombre de jesús Amen. Take a drink. Uh, there is nothing more unifying to a church. No hay nada más que nos una como iglesia. When we come to this table together. Que cuando venimos a esta mesa juntos. And after we have come and we have. Taking the cup and, and the bread. Luego que hemos venido y hemos participado de comer el pan y tomar la copa, We our unity in song. Debemos continuar nuestra unidad cantando. declarando nuestra fe, by singing, Nothing but the blood. Please stand. Cantando acerca del Señor y la sangre de Cristo.